Hoy en el canal vamos a charlar con Guillermo Abascal, un jovencísimo entrenador español de tan solo 31 años de edad que tras haber entrenado al Chiasso y al Lugano en Suiza, se encuentra dirigiendo y liderando al Ascoli de la Serie B italiana. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Como os comentaba, hoy estamos junto a Guillermo Abascal, actual entrenador del Ascoli de la Serie B italiana. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va todo por allí, por Italia? ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Pues bueno, aquí tirando, poco a poco. Claro, nosotros, bueno, aquí en el canal venimos de charlar con Gonzalo Villar, que está en Roma, con Adrián Dalmau, que está en Utrecht, y ellos comentaban que más o menos están intentando no perder la forma. En el caso además de Adrián Dalmau puede salir a correr, lo que le permite evidentemente mantener un poquito más el tono. Tú en tu condición de entrenador y además en esta situación tan particular, ¿qué estás haciendo en tu día a día? Porque hay que contarle a la gente que tú llegas en verano al Ascoli para dirigir el fútbol base, para entrenar al Primavera, con el Primavera te va realmente bien, pero al primer equipo no le va demasiado bien, destituye al primer entrenador, estás tú un partido como interino, goleáis fuera de casa, bajas al Primavera de nuevo, 5 partidos más, destituyen al segundo entrenador y cuando te dan a ti de forma ya definitiva para lo que queda de temporada las riendas del primer equipo, llega el coronavirus. Así que entiendo que ahora mismo tu día a día tiene que ser a su modo frenético, pero sin poder tocar césped, tiene que estar quedando todo muy teórico, muy analítico, ¿no? Sí, la verdad que como bien dices, bueno, resumiendo la historia, ese ha sido el punto. Nos encontramos con la miel en los labios porque, bueno, el objetivo de venir aquí también en Italia era entrar en el fútbol italiano, pero obviamente con la intención de entrenar en algún momento al primer equipo. Claro. Es verdad que bueno, se ha dado la oportunidad y ahora pues nos vemos alejados del campo y nos vemos como un laboratorio en casa con nuestro ordenador, nuestro tablet, nuestras aplicaciones, trabajando mucho con Y-Scout, con muchos partidos, con todos los vídeos de entrenamiento y bueno, intentando poner en orden todo el trabajo realizado hasta ahora. Y estudiando el campeonato para los 11 partidos que quedan en el momento que tengamos que volver a comenzar. Totalmente, estoy seguro que muchos entrenadores ahora mismo estáis como leones enjaulados deseando ya estar con vuestros equipos en el césped, en el vestuario y retomar el día a día habitual, que además esto significará que todo un poquito está dentro de la normalidad. Hay que contarle a la gente que este ya es tu tercer equipo profesional y que tú este lunes, estoy hablando casi en futuro, pasado, porque bueno, nosotros estamos grabando antes, pero el lunes cumples 31 años, este Ascoli, como digo, es tu tercer equipo profesional. Y esto llama de primeras la atención, porque es verdad que ahora estamos en el fútbol contemporáneo un poquito más acostumbrados a que se derriben barreras, que se quiten tópicos y estigmas, que no se mire el DNI, como se viene comentando mucho. Lo hemos visto en Alemania, hubo un momento que había 6-7 entrenadores de menos de 40 años. En España tuvimos el caso en su día de Javi Clemente, que ya no se recuerda mucho, pero claro, Javi Clemente era un chaval cuando llega al Athletic Club y cuando hace historia, evidentemente. Entonces, ¿cómo ha pasado todo para que tú te plantes ahora con 31 años en el Ascoli? Porque hay que decirle también a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, que tú estabas en la Masía, jugaste con Boyan, con Gio dos Santos, con Yago Falque, luego vas a la cantera de Sevilla. Pero en esos años de cambio, en esos años de adaptación, en ese momento en el que tú tenías que decidir si dar el salto a la élite, si seguir apostando, te encontraste que algo fallaba en el proceso de formación de un futbolista y, digámoslo así, te desencantaste un poquito del fútbol. Sí, ese es el... Todo empieza allá por el 2001, que ya ha llovido bastante desde aquello. Jugando al fútbol en Sevilla, pues tuve la llamada del Barcelona, en la que la viví evidentemente con la intensidad y con la ilusión que la vive un niño, y sobre todo lo que sí me di cuenta es que fui capaz de absorber y aprender todo lo que tuve a mi alcance. Entonces yo creo que sí aproveché bien todos los medios que el FC Barcelona me puso, los grandes entrenadores, la gran comunicación que hay, el sentido de club, la metodología que tienen, cómo enseñan al futbolista, cómo saben identificarlo con su idea. Y bueno, después de ese periodo, evidentemente no todo el mundo tiene las capacidades para jugar en el Barcelona y sobre todo para debutar en el primer equipo. Claro. Entonces, creo que intenté aprovechar al máximo todo eso. Lo llevé a cabo en el Sevilla, pero sin mucho éxito, porque me faltaba algo, me faltaba la seguir dando pasos hacia adelante y seguir creciendo como jugador. Y como no encontraba las respuestas a las preguntas que yo me hacía,
pues con 19 años decidí dejarlo y bueno, todo lo que había acumulado como experiencia futbolística y sobre todo como aprendizaje a nivel táctico, pues intenté ponerlo sobre la mesa y bueno, decidí emprender mi carrera primero con los estudios de INEF y ya después pues me fui dando cuenta que cuando intenté en el fútbol amateur retomarlo, me faltaban muchos condicionantes y muchos ingredientes. Yo también he cometido mis errores como jugador de cantera, que seguramente pues lo he podido transmitir a los chicos cuando he estado frente de ellos. Pero yo tenía muy claro y me daba cuenta entre que bajaba al medio campo 30, 40 metros en cada partido, intentaba dirigir, después incluso jugando a fútbol sala en el año de Erasmus, pues me dediqué más a dirigir al equipo que a jugar yo. Y entonces vi que también eso me apasionaba tanto y me divertía tanto que me di cuenta que mi carrera estaba muchísimo más de cara al banquillo que no de cara a vestirme de corto cada día. Totalmente. Yo suelo decir, Guille, que los niños que se hacen porteros tienen una personalidad particular, ¿no? Porque eso de hacerse portero cuando los futbolistas quieren marcar gol normalmente, pasarse el balón, regatearlo, lo más bonito del fútbol, habla de una personalidad, de un carácter particular de los porteros. Creo que esto con los entrenadores jóvenes también pasa. No sé cuánto hay del Guillermo Abascal entrenador en el Guillermo Abascal persona y viceversa en el sentido de si. Tú, al final, un entrenador es una persona que tiene a gente a su cargo y que tiene que ayudar a mejorar y que tiene que tener una visión colectiva. Entiendo que eso también va con tu personalidad, ¿no? Porque si no hay un punto de ruptura que es muy complicado de manejar, sobre todo siendo tan joven, en el sentido de que evidentemente esa juventud puede significar o un punto positivo, un foco de atención o también un estigma con el que pueda ser muy complicado batallar en ciertos escenarios, ¿no? Sí, yo creo que también va mucho con, como dice, con la personalidad. Al final, muchas veces hablamos desde fuera y cuando vemos la mano de un entrenador, muchas veces vemos la mano de las ideas que tiene ese entrenador Eso es. respecto a los jugadores que tiene. Hablamos muchas veces de selecciones y equipos, y es verdad que cuando llegas a ciertos niveles, tú te vas haciendo también las plantillas en base a las características de lo que tú quieres o de cómo tú ves el fútbol. Entonces mi ADN evidentemente está muy ligado a cómo yo entreno y a cómo yo quiero que jueguen mis equipos, a esa intensidad, a esa pasionalidad en el juego y sobre todo a esa construcción, a esos movimientos, a distraer al adversario de un lado a otro para poder encontrar los espacios. Yo creo que nosotros al final somos eso. Cuando te pones delante, yo no miro el carnet de identidad porque tengo dos o tres vagos recuerdos de como muchas veces lo he dicho, tengo también una Copa del Rey de juveniles de Messi con 16 años saliendo en la segunda parte y metiéndole 5 goles al Sevilla, que eso estará en los escritos por ahí, en los vídeos. Y después la típica de dársela al niño, que el niño es el que la resuelve. Entonces yo no veo eso. Lo que veo que hay que tener un respeto importante por quien tienes delante y después que hay que tener empatía, hay que saber adaptarse a cada situación y tener una buena lectura hoy en día, creo, de la personalidad que tienes delante y de cómo puedes gestionar el grupo. Yo creo que hay mucho de gestión de grupo, que hay mucho de empatía, pero Totalmente. evidentemente hay mucho de convicción. Entonces, quien no convence y tiende a obligar o a imponer, Eso yo es. creo que tiene seguramente una respuesta mucho más cerca del rechazo que del seguir. Entonces, yo creo que no es que seamos líderes porque lo estudiamos en un libro. Yo creo que al final el líder nace siendo Eso líder. es. Y bueno, yo creo que esos son los pasos para entrenar sin mirar, evidentemente, el carnet de identidad. Claro, es que yo te comentaba eso porque esto que comentas, Guille, está muy bonito, yo te lo compro, es totalmente así, pero a lo mejor algún futbolista no se lo cree, a lo mejor llegas a un vestuario encima de otros países porque tú empiezas tu carrera, como has dicho, en Sevilla, pero luego te vas para vivir la primera aventura profesional en el Chiasso suizo, lo haces muy bien, vas a Lugano, en Lugano mismamente tú me comentabas off the record que claro, te encuentras personalidades con mucha carrera, con mucho caché, que han jugado mucho. Y que incluso tienen más años que tú. Y al final, ese tema de la confianza y el respeto muchas veces se basa en cosas tan tontas como el DNI. Entonces, me parece que está muy bien la teoría, pero no sé si tú luego en la práctica te has dado cuenta que tenías que hacer esfuerzos extras y que tenías que
vamos a ponerle comillas, ligarte a esos futbolistas veteranos para que entendiesen que tú estabas para ayudar y que estabas suficientemente preparado, tengas 30, 40, 50 o 60 años. Pues sí, en ese sentido, el futbolista te hace un escáner en cuanto te ve. O sea, el primer día de la charla ya te está haciendo un escáner, la primera tarea te hace un escáner, la primera corrección. Además, Entonces son. te diría, Guille, que no solo te hace un escáner de las cosas buenas y las malas, sino que están buscando la cosa mala, porque es muy normal, es como un alumno con un profesor, un hijo con un padre, es como que está buscando el fallo para meter ahí la quejita y la duda, ¿no? Claro, y para eso yo creo que es primordial, son dos cosas. Es verdad que yo me tiré un poco al barro a Suiza, sobre todo por el idioma, porque tú a lo mejor puedes pensar que en la parte que yo estaba solo con el italiano me bastaba, pero es verdad que, claro, yo tenía jugadores de Gambia, franceses, jugadores suecos, jugadores que hablaban inglés, jugadores que entonces para nosotros era mucho más difícil la comunicación. Por eso es tan importante el staff, la gente que te lleves contigo. Y después, respecto a lo que hablamos del DNI y del jugador veterano, se basa en una relación de confianza, de respeto, pero se basa también en momentos en los que tú tienes que ponerlos a ellos a prueba. Tienes que ponerlos a ellos a prueba para saber si ellos están contigo y si ellos son un ejemplo para los demás. Porque lo importante es el que ellos sean un ejemplo para los demás. Entonces, yo creo que nosotros como entrenadores tenemos que tener estrategias de grupo donde nosotros evaluemos al jugador. Si en el momento de dificultad el jugador se va a poner de nuestra parte, si en el momento que lo necesitemos el jugador, aunque esté en el banquillo, aunque sea uno de los capitanes, aunque sea uno de los pesos pesados, va a dar la cara por ti y va a estar a tu lado. Y eso es lo más importante cuando Totalmente. eres más jugador, está claro. Totalmente. Yo es que compro mucho esa versión que comentáis muchos entrenadores, sobre todo los más modernos, los más contemporáneos, de la táctica está muy bien, la pizarra está muy bien, es importantísimo, por supuesto, pero sin la gestión de grupo, sin saber llevar a esas personalidades, sin tenerlos de tu lado, es que no hay absolutamente nada. O sea, se habla mucho, por ejemplo, de la pizarra de Pep Guardiola. Guardiola tácticamente es la leche, pero sin esa capacidad para convencer a sus futbolistas, poco importaría que luego fuese un genio a nivel táctico. Y esto también me recuerda, Guille, a Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann, evidentemente, es un nombre que te habrán sacado mucho porque también es muy joven, también está en la élite, en este caso en el RB Leipzig, haciéndolo realmente bien, apuntando a que va a hacer una carrera brutal. Y de hecho, recientemente él comentó que hubo su momento, no sé si su oferta formal, pero sí el acercamiento del Real Madrid, de todo un Real Madrid. Y Julian Nagelsmann dijo que no porque quería seguir preparándose. Decía que en el Real Madrid eso de seguir creciendo es muy complicado, que al final tú estás en el día a día, no dominaba todo el idioma, y también venía a decir que, claro, si Julian Nagelsmann se planta en el vestuario del Real Madrid sin haber ganado nada, es más complicado, como tú dices, convencer a gente tan top, no acostumbrada a que le lleven la contraria, etc. Y de hecho hay una frase muy buena en Nagelsmann en esa entrevista que te quiero lanzar, porque estoy seguro que la compras para ti por lo que me has comentado. Dice así: en el fútbol no es fácil planear tu carrera, porque es impredecible, pero tienes que intentarlo. Lo principal es dar los pasos correctos, no los pasos más grandes. Entiendo que esta frase también resume muy bien el hecho de pasar de entrenar a equipos de élite como el Chiasso, como el Lugano, a marcharte a Ascoli. Y es verdad que ahora estás en el primer equipo, pero como hemos explicado, tú llegas para entrenar de nuevo en cantera. Parece un paso atrás, pero digamos que hay mucho de estrategia y de inteligencia en esa forma de planear tus próximos pasos. Sí, está claro que nosotros podemos pensar, cualquiera de nosotros, el mismo Nagelsmann puede pensar que él quizá tácticamente, a nivel de metodología, a nivel de método, a nivel de preparación de partido, a nivel de staff, seguramente esté preparado para llevar cualquier equipo. Seguro. Y no se equivoca seguramente porque lo ha demostrado y lo ha demostrado con creces. Pero no es que tengamos que programar, pero también tenemos que decidir dónde queremos llegar y dónde queremos entrenar. Cuando yo hablo con mi director deportivo, él siempre me lo dice, me dice: Guille, en España serás uno más y aquí serás alguien que trae algo nuevo, porque eres diferente, porque vienes de otra escuela, porque tienes otro ADN. El venir al Ascoli Primavera, para muchos, fue llevarse las manos a la cabeza. Vienes de primera división, has estado rozando puestos europeos, has jugado contra el Basilea, contra el Young Boys, has entrenado a grandes jugadores internacionales, pero al final no se trata de a quién entrenas o de la categoría, sino de qué es lo que tienes por delante y qué proyecto, sobre todo con la ambición y con la posibilidad de crecer. Si tú directamente
coges un equipo y fracasas en una cierta categoría, quizás te ves obligado a entrenar en esa categoría y te pones el nivel de esa categoría. Después te cuesta bajar de nuevo. Yo, como pasé de entrenar a un chaval de 15, 16 años a meterme en el fútbol profesional, para mí el fútbol profesional y los chavales, incluso los chavales tienen muchísima más dificultad porque tienes que gestionar su proceso de formación y tú eres muchísimo más importante. En el Claro. fútbol de élite te dan el producto que es el jugador, te lo dan casi hecho y ya después tú intentas meterlo dentro de una estructura táctica que te beneficie con tus características y con tu idea para ganar. Pero trazar un plan es complicadísimo, pero dar un paso más largo de la cuenta es mucho peor porque la caída es mucho más grande. Totalmente. Y de hecho, en ese sentido, entiendo yo también que la experiencia en Lugano, digamos que te sitúa, ¿no? Porque una frase que tienes en una entrevista que das a Panenka, a mis compañeros de Panenka, a Carlos Urbano, que es un absoluto crack, venía a decir que lo que más te gustaba del fútbol, lo que encontrabas como algo único era la presión, que te encantaba la presión. Es algo que llama la atención porque la presión del fútbol te puede llegar a volver loco, te puede llegar a complicar mucho la vida. En Lugano, tú cumples objetivos, estás dando un salto después de haber estado en el Chiasso, pero de repente inicias la nueva temporada, sigues cumpliendo objetivos, pero te destituyen. Es como una primera prueba de cómo el fútbol muchas veces va por un camino, el realismo, el análisis, digamos que el raciocinio y por otro las decisiones. Es muy complicado de manejarse ahí y por eso lo que decía Nagelsmann, lo que decías tú, de que más o menos puedes intentar ser dueño de tu destino, pero luego siempre dependes de que la pelotita entre o aunque entre, de que el presidente te quiera mantener. No, no, está claro que nosotros, esto entra dentro de nuestro trabajo, entra dentro del fútbol, o sea, nosotros estamos expuestos al resultado. Como bien hablas del tema de la presión cuando entrenas un club de cantera o cuando entrenas chavales, la presión es que el equipo mejore, que el equipo crezca, Eso que el es. equipo haga cosas. Te ven 100 padres, te ven 50, 70. Eso es peor, ¿eh? Eso es peor, Guille. 100 padres es peor que 60.000 aficionados. Digo, esa es la presión que tú tienes, ¿no? Sí. Porque sabes perfectamente que tienes al niño, que el padre, el que no juega, el Claro. otro, el representante, el no sé cuánto. Tú cuando estás en el fútbol de élite, tú te concentras en tu trabajo diario y cuando llegas tú lo que quieres es ver tu trabajo expuesto en el campo, convencer a tus jugadores en la charla prepartido, ver las caras de ellos, la ambición, las ganas de ganar y después pues tienes un público, unos dirigentes, pero es un tipo de presión muy diferente porque no tienes que... Con los niños, por ejemplo, las canteras han hecho bien al alejar los padres, no tienes que hablar con ellos tanto, han cerrado un poco para que el chico crezca en unas mejores condiciones sin tanta contaminación, pero la presión del fútbol de élite, aparte de que te la metas tú, te la mete la propia élite, porque estás obligado a ganar todos los fines de semana y sobre todo porque se te exige siempre el máximo, el presidente, el directivo. El director deportivo, el director general, la prensa. Entonces, a mí, por ejemplo, esa presión me motiva mucho más y me da la adrenalina suficiente para exprimirme al mejor nivel que yo tengo, o por lo menos para intentar dar lo máximo respecto a mi staff y respecto a los jugadores. Entonces, yo creo que eso es sano, pero hay que saber gestionarlo porque Claro. hay tipos y ciertos escenarios. Yo conozco gente que yo me dicen, yo no leo la prensa desde hace 10 años, yo no veo, pero bueno, yo Sí, al sí. revés, yo por ejemplo intento saberlo todo para estar al tanto de todo porque me sirve para usarlo en el momento que yo quiera a mi favor. De hecho, tú has comentado también varias veces que si tienes que destacar, entre comillas, tres influencias en tu yo entrenador, hablas de Unai Emery, de Pep Guardiola y de Marcelo Bielsa. Tres tipos que digamos que la presión la gestionan de manera espectacular, cada uno a su manera, pero son entrenadores que de hecho se autoexigen mucho y como se autoexigen mucho, luego le pueden pedir eso a los futbolistas, ¿no? En ese escáner que tú decías de los jugadores, si notan que tú no tienes ese puntito extra, ¿por qué lo van a dar ellos, no? Correcto, ellos si no ven que tú trabajas y que tú les puedes mejorar a ellos, el futbolista, sobre todo hoy en élite, al nivel que están y sobre todo al nivel mediático que hay, cámaras, vídeos y de Sí, todo, el jugador tiene, tú le vendes algo y el jugador para comprártelo tiene que estar convencido. Entonces el objetivo totalmente. nuestro para mí es primero divertirse porque el jugador juega al fútbol porque se quiere divertir. Para divertirse hay que correr, tienes que enseñarle a correr. A correr cuándo y cómo y dónde debe correr, y después tienes que darle la intensidad
necesaria para que el jugador sepa que en esos parámetros es mejor, mejoran sus prestaciones y sobre todo ayuda al equipo a ganar. Entonces el jugador no te puede comprar un producto del cual no está convencido. Eso para mí tiene un corto periodo de duración. Me comentabas que tu director deportivo en Italia te decía que, claro, al llegar al fútbol italiano podías ser alguien diferente, no solo por el tema de la edad, sino por el tema del estilo. ¿Tan marcado es el tema todavía? Porque mi sensación es que en la Serie A poco a poco ha ido cambiando, poco a poco se ha ido abriendo, a veces incluso para mal, pero muchas veces las segundas divisiones van por otro lado, ¿no? Pasa en Inglaterra con la Championship y la Premier, pasa en España con la segunda y la primera división. ¿Cómo has visto tú ese choque cultural tras haberte formado mismamente, sobre todo a nivel futbolístico en la Masía, que encarna cosas muy diferentes a un gran grueso del fútbol italiano? Pues sí, el fútbol italiano está caracterizado sobre todo por el, aquí se le llama el profesionalismo. Entonces está la Serie A y la Serie B y a partir de ahí la Primavera 1 y la Primavera 2, que son los máximos exponentes a nivel de competiciones. Después está la Serie C, que tendría su equivalente en juveniles, que sería la Veretti, y a partir de ahí la sub-16, sub-17, sub-16, sub-15. Con lo que yo me encuentro aquí, evidentemente, es con un juego demasiado estático, con una propuesta de fútbol muy de entrenador y muy de no perder, muy de defender muy cerca y de usar los mínimos medios para llegar a hacer gol e intentar descomponerse lo mínimo posible. Entonces, es verdad que bueno, que la respuesta ha sido increíble por parte de los jugadores de aceptación de nuestro modelo y de nuestra metodología. Respecto a lo que comentas en Serie A y en Serie B, yo destacaría el Sassuolo de Zerbi y destacaría en Sí. segunda división el Spezia de Italiano, porque son dos entrenadores que, aparte, como he tenido la posibilidad de tener jugadores en el primer equipo la semana que los he estado entrenando, que lo han tenido en el Sassuolo, son jugadores que vienen de una metodología marcada, de una metodología de control pass, de espacio, Eso es. de atacar los espacios bien, de orientarse en los controles, de superar líneas. Entonces yo creo que al final todo modelo necesita también un referente, pero necesita una victoria. Porque Claro. yo creo que muchas veces, si eso no se consigue con victoria, o con resultados, no victoria, perdón, con Sí. resultados, es más difícil de que sea imitado por otros técnicos. Pero es verdad que Totalmente. el abanico se está abriendo. Sí es cierto que la escuela italiana, de todas formas, tiene muchos estigmas y tiene muchos clichés que los llevan a cabo y que los tienen muy automatizado desde el automatismo, no desde la comprensión del juego y desde el entendimiento por parte del jugador. Entonces eso es una diferencia bastante grande con nuestra metodología. Me gusta mucho lo que destacas de Deservi porque me parece un técnico fantástico y solo hay que ver el trabajo que hizo con Sensi, que luego lo hizo muy bien en el Inter, pero es que en Sassuolo ya estaba demostrando que a nivel de entendimiento del juego de posición, de cómo moverse en zona entre líneas, perfilarse, lo que dices, era más bien un centrocampista español en vez de un centrocampista italiano en ese sentido. Yo te preguntaba esto del estilo, no por una cuestión de enfrentamiento ya solo con el fútbol italiano, que también, sino por mi sensación de que cuando un entrenador joven aparece en la élite, digamos que tiene, no sé si un truco, pero sí una visión diferente, tiene una forma diferente de enfrentarse al fútbol. No sé si tú en ese sentido, cuando estabas viendo fútbol, cuando lo estabas analizando, cuando estabas viendo a profesionales, notabas que faltaba algo, que se hacían algunas cosas mal y que tú a partir de ahí, con tu propia receta táctica, podías conseguir buenos resultados y podías hacer cosas diferentes a los otros. Bueno, diferente, supongo. No creo que. Bueno, he estado viendo durante toda mi carrera, es verdad que he tenido la posibilidad de ver a muchos y muy buenos entrenadores. Yo confío mucho en el entrenamiento y confío mucho en que los mecanismos vienen entrenando. Que cuanto más posibilidades le das tú al jugador de resolver las preguntas que le opone el oponente o que cada partido le demanda, el jugador tiene mayor capacidad autodidacta y autónoma de responder. Entonces yo creo mucho en el juego de posición porque creo mucho en resolver microestructuras que después se resuelven combinando con diversos jugadores, con diversas líneas, con diversas cadenas, pero que creo mucho, por ejemplo, en el fútbol del que el futbolista llega a tener dentro, en la capacidad que tiene de entenderlo. Y aquí, por ejemplo, o en muchos sitios he visto mucho entrenamiento con pocas
reglas de provocación, por ejemplo, con pocos límites. Yo durante el proceso, sobre todo el principio, el lunes, martes, miércoles, hago que el jugador llegue a una fatiga cognitiva alta, que tenga que resolver situaciones que son bastante complejas. Trabajo en espacios reducidos para después trabajar en espacios grandes. Durante mucho tiempo he visto al contrario. He visto situaciones de automatismo en espacios grandes para después reducirlas al espacio real. A mí me parece que el jugador, mientras más cerrado sea el circuito de aprendizaje, con mayor intensidad y con mayor tipo de respuesta, el jugador va adquiriéndola, de modo que después tiene mucho mayor variante cuando se las encuentra en el partido porque hay más espacio. Ese es mi modelo de trabajo. Después analizar al detalle también las capacidades del jugador para ver en qué situación del campo el jugador puede dar su mayor prestación en base a físico, cualidad técnica y orientación táctica. Entonces no le puedo exigir lo mismo a todo el mundo. Yo he tenido laterales, por ejemplo, en Suiza, que venían de otro fútbol, laterales franceses físicos, que si los metía en un juego de posición con Malo. toques limitados y con doble a lo mejor orientación, el jugador iba en un blockout en 5 segundos y entonces hay que darle un aprendizaje poco a poco, hay que ir metiéndole cuñas de trabajo donde ellos pueden ir creciendo. En mi método lo voy mejorando cada día, tengo un staff importantísimo que me ayuda a mejorarlo y lo más importante, como me dijo uno de mis mentores, que es Antonio Solana, duda de todo lo que hagas y a día de hoy sigo dudando de todo lo que hago. Totalmente. La duda, además, en todos los sectores de la vida, es un buen comienzo para todo lo que luego está por llegar. Hablas del tema del juego de posición, de ayudar a los futbolistas a saber tomar decisiones, pero también hablas de cierta libertad al jugador, ¿no? No de constriñirle, de como se hace en el fútbol italiano, de ver mucha pizarra, ya no solo de manera defensiva, sino también ofensiva. Y de hecho, muchas veces has mencionado el tema de la desorganización ofensiva, en el sentido de que si tú no te desorganizas, no asumes ese riesgo, que es lo que decía Luis Van Gaal, tampoco se lo vas a no, no se lo vas a provocar al defensa contrario. Al final, el sistema defensivo contrario se va a habituar a tu cadena de pases, va a defender patrones más o menos reconocibles, sobre todo ahora con todo el trabajo que se hace de scout previo, de análisis, y por tanto, conceder un poquito más de libertad creativa, de autonomía, de libertad, como digo, a los futbolistas, a pesar de que esa libertad esté trabajada a priori en los entrenamientos para que aprendan a jugar mejor, es importante, ¿no? Es importante en tu modelo porque, ya digo, muchas veces se entiende como antónimos el tema del juego de posición y la libertad creativa. No sé en tu caso cómo lo manejas estos dos factores. Pues sí, yo los manejo sobre todo direccionados a que el jugador, dentro de la estructura, porque hay una estructura evidentemente, Claro. hay unas líneas, hay unas alturas en el campo y sobre todo hay Siempre. unas zonas que hay que ocupar, yo creo que el jugador tiene que tener la capacidad de poder desorientar al rival, es decir, de sacarlo de su zona de confort. De aquí parto temporada 16-17 con el infantil del Sevilla, con los chicos que después fuimos a la Liga Promise, donde jugábamos con tres centrales, pero que solo había un central en el campo, que los laterales o los centrales externos eran laterales. Jugábamos con rombo, donde había un play, dos interiores y un media punta, y jugábamos con extremos, al final era el 3-4-3 del famoso Dream Team. ¿Qué es lo que sucedía? Que si tu brazo derecho defensivo tenía espacio para recorrer, porque nadie o ningún adversario salía, él debía de conducir para atraer rivales, y después eso generaba una cadena de cobertura diferente. Tú no puedes estar en el juego de posición atándole al jugador a no hacer un movimiento. Lo mismo que con los laterales dentro y fuera, lo mismo que con los interiores que juegan fuera para intentar abrir una línea del centro del campo y quizá con un pase atrás poder filtrar hacia adelante. Entonces, toda esa, aparte de que yo sea un amante del uno contra uno y del extremo a pie natural, aparte de eso, que me encanta el centrocampista que es capaz de superar con un dribbling. O sea, en el fútbol, para superar al adversario está el dribbling, la pared y a partir de ahí la combinación de pases. Entonces, yo creo mucho en eso, creo mucho en darle libertad. Para todo ello, sí es verdad que hay que tener una estructura ante la pérdida, más que en el ataque. En el ataque, quizá una comprensión individual de qué espacio me deja el adversario y qué espacio puedo yo ocupar. Pero evidentemente con una actitud preventiva trabajada y comprendida por todos los integrantes.
Mira, lo que estabas describiendo, Guille, me recordaba por un lado a ese juego de posición un poquito más flexible del Barça de Rijkaard, que también daba bastante autonomía, era un poquito quizás menos ortodoxo al de Van Gaal o al de Pep Guardiola, y también me recordaba al tema de Erik ten Hag y de su Ajax, porque su Ajax en ataque era ataque líquido, veías a futbolistas cambiarse de posición, muchas veces abarcar muy poquitos metros, en vez de mantener el ancho, en vez de mantener las posiciones, se juntaban muchos en una zona, y sin embargo siempre estaban preparados para la pérdida. Y sin embargo, también había una estructura invisible que para mí siempre la encarnaba muchas veces Donny van de Beek. Cuando, digamos, el extremo izquierdo se venía para adentro, era van de Beek el que ocupaba esa posición. Si Dusan Tadic se venía para sumarse en zona de entre líneas, era Donny van de Beek el que rompía. Al final entiendo que tú buscas un poquito eso, ¿no? Una estructura invisible, una estructura que te mantenga como un bloque para cuando pierdas la pérdida y controlar la transición, que al final creo que ahora mismo en el fútbol actual es fundamental, pero mejorar el ataque posicional este tan pasteloso, tan de polvorón que estamos viendo últimamente en los últimos años a partir de, como tú dices, fomentar el intercambio de posiciones, fomentar la creatividad, ya digo, no solo con la pelota, sino a la hora de ocupar ciertas posiciones y demás. Sí, esto viene también un poco sobre todo en el aprendizaje que tengo yo del balonmano y del básquet. Es Qué verdad bueno. que además hay un área que no se puede pisar y entonces hay una línea por delante, los movimientos son mucho más horizontales, poco lineales, hay bloqueos. Al final yo lo que intento hacerle entender al jugador que en la igualdad está la superioridad. Entonces, Totalmente. igual que no me gusta defender con más jugadores de los que el rival tiene, porque entiendo que descubro una zona que puedo llegar tarde Claro. a un cambio de orientación, es lo mismo ofensivamente. Si yo en una estructura de rombo, yo es verdad que me gustan mucho los pases oblicuos y los pases diagonales, pero me gusta también verticalizar y recibir de tercer hombre si puedo descargar. Pero en esa estructura, si tú le das la libertad al jugador es como si fuese un balón. Si yo intento jugar siempre alrededor, el balón está siempre fijo. Si yo en cambio intento pinchar el balón, pinchando el balón seguramente ya hay un espacio y hay un hueco. Entonces yo intento que el jugador entienda que atrayendo a los mismos rivales ya es superior. Si atraes a los mismos rivales es superior, porque tienes la posibilidad siempre de cortar y jugar o de volver hacia atrás o hacia adelante para descargar y girar. Entonces muchas veces es lo que tú dices, ves situaciones donde tú puedes acumular dentro y sacar fuera, tú puedes atraer fuera para meter dentro. Y sobre el giro, que es algo importantísimo, yo insisto mucho, el Jo, futbolista a nivel totalmente. defensivo tiene un esquema siempre lateralizado, porque nos enseñan y les enseñamos a no Sí. defender plano y defender horizontal, porque se te hace mucho más difícil el Claro. escapar y porque pierdes la visión trasera. Entonces tiendo mucho a llevar al defensor hacia un lado para girarle centralmente y volver a jugar a ese lado. Entonces eso. No hay otro modo de hacerlo que con movilidad y evidentemente con intercambio de posiciones, si no es prácticamente imposible. Totalmente. Y eso, en el mejor de los casos, genera esa situación de mano a mano y tú entiendo que buscas también perfiles de futbolistas, como has dicho, extremos, no de los de toda la vida, más contemporáneos, pero que tengan ese regate, ¿no? Que se está echando mucho en falta. Yo comentaba hace poquito con Alberto Edyogo en un vídeo aquí en el canal sobre cómo faltaban regateadores y cómo muchas veces en el fútbol base y también en el fútbol profesional se entiende que un regateador que solo tiene un 20% de acierto, es un mal regateador. Pero es que a lo mejor ese 20% de acierto supone más que muchas cadencias de pases. Si ese regateador regatea cuando toca, en la altura que toca, y tú estás protegido para la posible pérdida, se puede entender que un bajo porcentaje de acierto te puede llegar a generar muchas cosas, porque yo es la sensación que tengo. Hay muchos futbolistas que tienen regate y que terminan opacados y que terminan siendo recursos, siendo revulsivos, en vez de futbolistas importantes. Y al final esto es algo que en el fútbol actual se viene viendo y por eso es tan complicado muchas veces atacar en posicional, porque se llega a situaciones de banda, uno para uno, dos para dos, y el futbolista de fuera, en vez de encarar, en vez de retar a su rival, vuelve a sacar el balón hacia atrás en una cadencia de pases infinita. Pues sí, yo creo que todo también va encaminado a que hemos tenido un proceso de formación, sobre todo en el fútbol base, en el que creo que ha habido un error de concepto. El error de todo el tema rondo, conservación, juego de posición, yo creo que lo que ha llevado es a estructurar un juego muy geométrico, muy estructurado, Totalmente. con muchos límites, que está muy bien en una parte de aprendizaje, pero que evidentemente hay zonas donde el jugador tú no puedes desnaturalizarlo. Entonces, al final, si yo tengo jugadores rápidos,
y siempre reciben al pie, ¿yo para qué quiero jugadores rápidos si nunca van a recibir en primera? Eso es. Entonces, yo creo que partiendo de ese análisis, tenemos que intentar no desnaturalizar al jugador y saber que entrenamos a 20, 22 individuos diferentes, que no entrenamos a 22 individuos iguales. Entonces, las normas de provocación, las situaciones de juego, situacional y posicional, no son las mismas para todos. Creo que sería un grave error entrenar a todos por igual, que significa desentrenar a algunos jugadores y, sobre todo, limitar al que tiene la capacidad de hacer eso, porque hoy en día hay muy pocos jugadores, o los hay, pero vienen limitados desde categorías pequeñas, y si vienen limitados por el entrenador. No te la juegues, no la pierdes, no te juegues uno contra uno, después tenemos que defender, nos ha costado mucho llevarla hasta allí. Es la situación. Nos ha costado llevarla hasta allí porque el chico tiene calidad y es el momento de resolver la acción, hacer la superioridad y llegar al área con una ventaja. Entonces, esto no, yo creo que el entrenador, como muchos de nuestros mentores lo habrán dicho y ya está más que escrito, lo importante es no desentrenar y no empeorar al jugador que ya te llega con unas características. Totalmente, y además es que mismamente el caso de Pep Guardiola, el entrenador por juego de posición por excelencia, etcétera, que se tiene como ese lema, ¿no? Como ese cartel. A Pep Guardiola le encantan los extremos, a Pep Guardiola le gustan los futbolistas que reciben por fuera y que pueden regatear. De hecho, era un puntito que a lo mejor le había faltado en el Fútbol Club Barcelona, porque al final, cuando tienes a Leo Messi, evidentemente tienes que construir el equipo para potenciar a Leo Messi, pero en cuanto fue al Bayern y en cuanto ha ido al Manchester City, el perfil de extremo abierto, como él había comentado muchas veces con Lillo, le fascina y le da muy buen uso. Ya para finalizar, Guille, ¿hay algún tema en el fútbol actual, el uso del punta, el uso de la doble punta, del extremo? ¿Hay algo que a ti te esté escamando y que creas que es poco efectivo, que está tendiéndose hacia eso tan posicional y que se están olvidando otras cosas y que van a volver? Porque yo ahora mismo identifico una corriente de ruptura en el fútbol alemán, sobre todo el fútbol alemán, donde asumen de otra manera el riesgo, incluso lo provocan, provocan el error propio, porque saben que de ese error propio puede surgir una situación beneficiosa, una transición. Solo hay que ver mismamente el RB Leipzig de Julian Nagelsmann, atacan con muchos hombres, buscan también rupturas por dentro, jugadores que conduzcan. Yo veo que en el fútbol alemán están tratando de evolucionar y que en otros casos estamos viendo ese fútbol muy posicional que sigue un poquito anclado y que poco a poco en Europa se va viendo que ya no funciona tan bien. Sí, bueno, en este sentido aprovecho un poco las dos experiencias que he tenido. Me baso un poco primero en la más cercana a la que tú has dicho, a la alemana, en mi experiencia en Suiza con el Young Boys de Eddie Utter, que para mí es un grandísimo entrenador, que ahora está en el Eintracht. Fíjate la temporada que hizo el año pasado con Aller, con Jovic y con Rebic, y bueno, un Kostic que a mí era uno de mis jugadores, bueno, es uno de mis jugadores favoritos. Claro, y lo difícil de esto, evidentemente, cuando tienes tantos jugadores a tan alto nivel, es mucho más sencillo. Lo bonito de esto es que él lo hizo con chicos como Mbappé, como Eso. Es verdad que estaban bueno, también estaba en Gamalú, estaba Guillermo Oroz, Suleimani, pero veías esa situación en la que sobre el juego directo, segunda jugada, correr, en meter en el área, centrar, pero era una provocación del error, porque ellos al final no tenían un juego combinativo. Entonces se acerca mucho más. Sí es verdad que con el Red Bull quizá vemos muchos jugadores en la última zona defensiva, vemos muchos vengo y voy, donde en ese vengo y voy se aprovecha, pero hay una aprovechación del espacio para correr y hay muchísima ruptura, cosa que ya nos está costando ver mucho en España, por ejemplo, que no hay tanta ruptura, porque todo parece un viaje en tercera, no hay cuarta. Fíjate, Guille, en el Barça y en el Madrid actual, cómo vienen demandando un perfil de extremo que rompa el espacio, que dé un poquito incluso de espacio también al Leo Messi y a Eden Hazard para que puedan jugar más entre línea. Todo es al pie y todo es, como tú dices, viajar juntos, nadie se separa, nadie estira, nadie provoca. Eso me pareció súper interesante cuando estaba en el Lugano y jugamos contra el Young Boys, porque me encantaba. Alucinaba como en esa combinación de estirar y venir en apoyo, después había un pase por arriba y decías tú, bueno, tengo que decidir si acompañar o cerrar o si tengo que acompañar y correr. Entonces, sí. Es verdad que muchas veces, viendo el fútbol alemán,
tú puedes decir, pero ¿cómo es posible que los dos centrales salgan acompañando a los dos puntas, que saben que después tienen un espacio y que es mucho más difícil cerrar por los laterales? Pues en esa corriente, que a mí me gusta mucho, creo que esa demanda de correr al espacio y de atacar y de sacar al defensa de su zona de confort es muy buena. La que mayor, ahora me voy al otro lado, a la parte italiana, sí. la que mayor sensación me está dando de ser una dificultad, siempre lo entendí escuchando a Marcelino, con su famoso 4-4-2, manteniendo siempre ese 2 contra 2 con las defensas siempre. En España. Era muy complicado ver defensas a 3, con 3 centrales, ya cada vez, evidentemente, más, significa una nueva evolución, pero aquí en Italia es muy complicado. Entonces, muchas veces tenemos que planificar una forma de defender y una forma de atacar con una línea diferente. Entonces, ahí también entra el rol de jugadores que pueden ser camaleónicos, claro. Que te pueden dar una fase ofensiva de un tipo y una defensiva de otro tipo, o que tú plantees tu fútbol con la idea de intentar hacer una presión muy alta para que a los dos puntas no le llegue el balón, porque si no entras en dificultades serias. Aquí incluso en Serie B hay delanteros de muchísima calidad, en Benevento, Crotone, Frosinone, hay jugadores. Aparte está el cliché clásico de delantero de estructura, y delantero pequeño y rápido, con muchísima calidad y con aprovechamiento de los espacios, sobre todo con los sistemas 3-5-2, con carrileros largos y situaciones de fuera adentro. Entonces, eso me está sirviendo como aprendizaje, y creo que estas dos corrientes me dan muchísimo material en mi bagaje, en mi mochila, que puedo incluir en mi ADN futbolístico y sobre el que estoy trabajando tanto. Qué bueno, sobre todo es eso, ese continuo proceso de aprendizaje. Decía también hace poquito Carlo Ancelotti que él seguía reinventándose, que él seguía aprendiendo. Si Carlo Ancelotti, después de tantas experiencias, después de tantos títulos, tiene cosas que aprender, fíjate todos los entrenadores que estáis viniendo por detrás, con mucha energía, con mucha fuerza, con ideas nuevas, pero evidentemente el fútbol es un deporte que cambia, es un animal, un organismo vivo, siempre digo lo mismo, y al final hay que tratar de adaptarse. Ya para finalizar, Guille, para ponerle el broche, entiendo que ahora, evidentemente, lo que más ganas tienes es de que vuelva el fútbol italiano, que vuelva a la competición, pero tú, ¿cómo vislumbras tu carrera a medio-largo plazo? ¿Crees que vas a ser ese tipo de entrenador que va a ir picoteando un poquito de todo fuera de España? ¿O el reto de venir y triunfar, donde al principio te iba a costar un poquito más, por eso que te comentaba tu director deportivo, de ser un poco parecido al resto, te puede terminar interesando y te puede terminar atrayendo? Pues la verdad que como yo me lo planteo, una vez rompí el cascarón y cogí el primer vuelo allí en 2017, ya estamos en 2020, yo me puse como objetivo, pero porque lo tengo quizás como pasión o como análisis, o como lo tenía como algo personal, que era entrar en Italia. Entrar en Italia porque desde Suiza, que hay una rivalidad muy grande, vi una decadencia del fútbol italiano. Hace poco conocí también que vino a ver nuestros entrenamientos al entrenador de la selección italiana sub-19, que le sorprendió mucho cómo nosotros trabajábamos casi todo integrado, sin separar tanto, ¿no?, la técnica de la táctica, de lo físico, que bueno, parece que en otros sitios está ya aceptado. Pero muy superado, aquí, sí. Sí, pero aquí no tanto, aunque hay una escuela y entonces creen en ello y bueno, eso también fue importante, pero sobre todo para mí el reto era tan importante como ver si mi convicción, mis ideas, lo que aprendí en el Barça, lo que me dio el Sevilla, si eso lo podía poner a prueba con todo lo que crecí después en Suiza en el fútbol italiano. Y bueno, retarme aquí yo creo que ha sido la decisión más acertada, y ojalá pueda seguir creciendo en el fútbol italiano para tener un bagaje más importante y volver algún día a casa. Pues aquí estaremos muy pendientes, Guille. Primero, acogiéndote cuando vengas al fútbol español, pero primero viéndote triunfar en el fútbol italiano y viéndote crecer, a ver si vuelve la normalidad, a ver si te pones ya el chándal de entrenador. ¿Tú eres más de chándal o de traje? Buena pregunta. A mí me gusta, en los partidos me gusta ir vestido, no me gusta el chándal. Es como que soy, no porque sea clásico, no, porque yo además soy muy de entrenar en calzonas, por ejemplo, en pantalón corto. Sí. Y el partido me lo tomo como al final la explotación de todo lo que tú has hecho, ¿no? La explosión de ese trabajo donde tú ya no eres el que tienes que incidir. Al final el fútbol es de los futbolistas y ese día es el que le tenemos que dejar
de verdad, que le den rienda suelta a su plan de partido y a sus capacidades, y no ser un espectador, pero sí que quitarme el chándal para ver de verdad ese trabajo, cómo se lleva a cabo en el campo. Pues me ha gustado mucho la explicación, ¿eh? Yo soy defensor de chándal a lo Mauricio Sarri, pero te compro esa diferencia, así que estaremos muy atentos. Muchísimas gracias, Guille, por aceptar esta entrevista, esta conversación, y además muchísimas gracias por repetirla, porque hay que decir a la gente que ayer intentamos grabar, se me paró la conexión, pero Guille, muchísimas gracias por, ya te digo, aceptar una segunda entrevista y hablar de fútbol conmigo. Gracias a ti, Miguel, y sobre todo por darle luz a los españoles que estamos fuera y que evidentemente estamos lejos de casa en un periodo así. Muchas gracias. Es un verdadero placer, porque tenéis historias muy bonitas, muy diferentes y de las que podemos seguir aprendiendo mucho, sobre todo en este tiempo también de reflexión, como es esta cuarentena, este parón futbolístico, que nos puede permitir ver el fútbol de otras maneras y conocer otras visiones. Espero, chicos y chicas, que os haya gustado esta entrevista, que os haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabéis que podéis darle like al vídeo, podéis comentarlo, compartirlo, suscribiros y activar la campanita, porque aquí en Diario de un Periodista Deportivo, gracias a entrenadores como Guillermo Abascal, el fútbol nunca se acaba.